Bienvenidos a La Caza, el reality de aventuras más duro que jamás se ha hecho en Euskal Herria. 24 vascas y vascos, como tú y como yo, han aceptado un reto único. Una competición feroz y despiadada en la que solo ganará uno. ¡Con piedras no vale! Los concursantes comenzarán compitiendo por equipos, el equipo de las fieras y el equipo de los salvajes. Pero La Caza esconde un secreto, la existencia de un tercer equipo oculto, los lobos. Cuyo único objetivo es ir eliminando uno tras otro a todos sus compañeros desde donde menos se lo esperan, dentro de sus propios equipos. Gente que se está haciendo la tonta y que es lobo. Aunque tú sepas quiénes son desde el principio los lobos, ni el equipo de las fieras ni el equipo de los salvajes van a saber quién les está cazando hasta el final. Las sospechas las tengo en absolutamente todos. A los duros retos y la difícil convivencia se le sumará una obsesión que no se podrán quitar de la cabeza. ¿Quién de mis compañeros es un lobo con piel de cordero? Es que los tengo cazados, tío, es que los... Que comience La Caza. La caza continúa. Los lobos están haciendo auténticos estragos en ambos equipos. A la eliminación en duelo de Esti y Carlos hay que sumar los dos concursantes cazados por el equipo lobo, que fueron Ainhoa y Yeray. Sus pulseras han caído en manos de Osma, Luisa, Juan y Goico, siendo Goico el primer lobo en recibir 1.000 euros de un concursante al que acababa de cazar. Goico, ¿eres lobo? Sí, te voy a matar, ¿eh? Ahora, las cabezas de esos cuatro concursantes valen más, con el peligro que eso supone. Ahora creo que estoy en el punto de mira de todos. Los salvajes no levantan cabeza. En el último programa perdieron a 2 integrantes y el hambre sigue mermando sus fuerzas. Un ojo, me casco. Me cago en Dios, con eso tenemos que coger fuerza. Hoy comprobaremos si son capaces por fin de ganar su primera prueba de equipos. En las guaridas todo el mundo duerme con un ojo abierto. Cualquier descuido puede ser determinante para cazar o ser cazado. Y en su cabeza una sola pregunta. ¿Quién es lobo con piel de cordero? Ongi etorri, bienvenidos a La Caza. Nos encontramos en la Euskal Herria profunda, donde los árboles dominan la tierra. Bosques como este son esenciales para la supervivencia de nuestros ecosistemas, aunque no lo es tanto para la supervivencia de nuestros concursantes, porque La Caza convierte estos increíbles espacios naturales en un campo de batalla, donde al final solo puede quedar uno. Hasta el momento, 20 concursantes permanecen en el juego, pero esto va a cambiar en pocos momentos. Es tiempo de que fieras y salvajes se enfrenten en un nuevo juego de equipo. Los perdedores deberán hacer una nominación a la cara y 2 de ellos se batirán en duelo. El que pierda será expulsado del programa. Ha llegado el momento en el que ambos equipos vean quién se convierte en el rey o la reina de la selva. Egunon a todos, bienvenidos a una nueva prueba de equipos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis descansado? Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero vamos al parte de lesionados. Eder, tu quemadura del hombro. Heridas de guerra, ¿sí? Capitán. Tú tienes más, estoy viendo que tienes más, ¿no? Capitán general. Sí, ¿no? Claro. Pero también mejorando. Sí, mucho mejor. Sí. Somos los enfermeros de cada uno. Eso es. Así os cuidáis. Cariño, crema, lo otro, acaricias. Equipo salvaje, ¿cómo lo lleváis? Bueno, vuestra historia en este programa hasta ahora es sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Sí, o sea, perdéis juegos, coméis regular, no sé cómo... Ojalá regular. Es una forma de hablar, hombre. Lo que se tienen en casa. Que... Bueno, pero de ánimo, ¿qué tal vais? Muy bien, con ganas de ganar. ¿Sí? ¿Seguro? Ganas. Más unidos que nunca. Eso. Claro, claro, es la única forma de libraros del perolo, o sea, ganar esta prueba. Goico... en la eliminación de Yeray, un momento muy emotivo que le dedicaste la próxima victoria, ¿no? ¿Tú crees que va a ser ahora o no? Hoy. Sí. Va a ser hoy y ahora mismo.
Bueno, pues ha llegado el momento que os explique la prueba de hoy, una prueba que hemos llamado el rey o la reina de la selva. Tú vas a ser el rey. Bueno, pues como veis, estamos en un sitio fantástico, lleno de robles, de pinos, pero os hemos traído quizás a la zona más seca y complicada del bosque. Vais a tener que realizar un recorrido que va a estar lleno de obstáculos. Uno de vosotros, uno de cada equipo, va a ser el rey o la reina de la selva. El resto serán los súbditos, que llevarán al rey o a la reina aupado a pulso en su trono hasta el final de este recorrido y vuelta. Por el camino, el rey o la reina debe recoger los tres elementos que va a encontrarse a su paso. El cetro, que está clavado en el suelo, el collar de plumas, que cuelga de una cuerda, y al final del recorrido, la pintura real, con la que el rey debe pintar la cara a todos los integrantes. Solo el rey o la reina va a poder tocar el cetro, el collar de plumas o la pintura. El resto no podéis tocarla. El rey o la reina no podrá tocar el suelo. Si se cae, está muerto. Uno de vosotros tendrá que sustituirlo. El primer equipo que cruce la meta será el ganador y evitará todas las desagradables consecuencias que trae la derrota. ¿Entendido? Sí, sí. En nuestra última reunión, alguno de los componentes del equipo de las fieras dejó caer la posibilidad de no competir, dejarse perder para tener luego la posibilidad de nominar. Yo no sé si mantener la idea. No. Vale. Con el trabajo que hay detrás, me parece una falta de respeto no competir tanto en una prueba de equipos como en un duelo. Fenomenal. Pues nada, para hacer más justa la prueba y ahora que hay un desequilibrio entre las fieras y los salvajes, hay dos fieras que no vais a poder participar y simplemente vais a poder animar. Vais a tener un par de minutos para tomar varias decisiones importantes. La primera, ¿quién va a ser el rey o la reina? Pues venga, un par de minutitos y vamos adelante. ¿Quién va a ir en la silla? La nena. ¿No? Yo creo que también. Chiquitina. Chiquitina. Si no, salgo yo. 50 sí, kilos. Si te caes, salgo yo. Vale. Escúchame, vamos a hacer posiciones para saber a la hora de pintarnos cómo vamos a hacer. Que ahí se va a perder mucho tiempo y creo que... Hacemos. Pues ya la mitad. No sé. Tú adelante. Tú adelante. Yo atrás. Vale. Hay una montada arriba, dos sujetando por si se cae y tres en cada lado de la barra. Y dos no juegan. Estamos hablando de las dos que se quedan fuera, eso fuera es, sin jugar nada. Los que menos, quizá pequeños somos, en este caso a mí no me importa si queréis me sacrificar. Yo y lo está, veo. No pasa nada. Sí. Pero dos cosas. Primero, que aunque no participe, luego tengo la misma crítica de opinar de la prueba. Sí, sí, sí. Primero, sí, bueno, como claro, tú no hiciste... Ah, no. Bueno, por si acaso. Por si acaso. No. Y luego, lo segundo, que no sea motivo de nominación. No, es que, pues... No. No hice la prueba porque estoy sacrificándome. No, el otro día yo no hice. Ya, pero yo qué sé, ¿sabes? Ya, pero todavía no ha habido nominaciones y está claro, está bien decirlo. ¿Y yo? Si se quedan fuera, ¿quiénes son? Yo. Vale. ¡Equipos, podéis subir a vuestras reinas! Cuidado, ¿eh? Espera, que suban. Y Tayu. La prueba comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! Cuidado. Cuidado las piñas, y los troncos, hay troncos, cuidado. Cuidado, suave, cuidado. Cuidado. Suave. Venga. Suave. Venga, va. Más rápido, Cristina. ¡Cuidado! ¡Que me caigo! ¡Más rápido, Cristina! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, más rápido!
No está el pintado, no, bueno, no ganamos. No podemos tirar para allá. Guayco, qué buena letra. ¿Y esa cuerda por qué está abajo ahora? Tranqui. Bajarme más y punto, ya vale, está. Vale, 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 vale. 3, 2, 1. Dos a la vez, dos a la vez. Va. Bien. Va. Abajo, 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 más abajo, más abajo. Vamos aquí. Cuidado, ya. Seguimos. Joder, sí puede, que lo ha hecho el traste. Teníamos que haber quitado. ¿Qué? ¿Que lo ha hecho al dede? Claro, que lo ha hecho al dede. ¿Qué te crees? ¿Que se va corriendo hasta allí para nada? Que no, si no estás mal, te quitas fuera y ya está, que no tenías por qué sujetar. No. No estábamos obligados a sujetar todos, tío. ¿Qué hace? ¡Vámonos, vamos! Sí, y vamos como ganadores. ¡Que son todos más! ¡Que coño se va corriendo para que le pisemos! ¿Para qué no le pisemos? Puto hijo... O sea, ¿estamos dejándonos todo para qué? Bueno, mira. Y necesitamos después con tus manos y después a Osma y así. Porque tenemos aquí mucho a Osma. Quietos, espera. Cuidado ahora con el cambio. ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Va, va, va! ¡Chicos! ¿Qué les ha pasado? Tranquilos, ¿eh? Venga, va, que podemos, ¿eh? Venga, que vais bien, hoy no vienen, ¿eh? Venga, tranquilos, tranquilos. Equilibrarme, que me voy a caer. Cuidado. Va, seguimos, hondo. ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! Para que no ganemos, para que no la pitemos. No me lo puedo creer. ¡Víctor! Una, dos, tres, va. ¡Qué asco! No tengo la cara. ¿Qué les ha pasado? Se ha pirado, ¿qué les ha pasado?
¿Qué ha pasado? Que se ha pillado el no, para que no le pintemos, porque teníamos que estar todos pintados y para que perdamos. Porque si no nos pintamos todos, no ganamos. ¿Quién sabía eso? Y se ha pillado. ¿Qué ha pillado? Que se encuentra mal. Le hemos querido quitar y no ha querido quitarse. Y era para jodernos. Era para avisaros. Que Osma está muy mal, no va a jugar tal. Oye, uno menos, pues uno menos. Pero ya tiraremos. Ya tiraremos nosotros sin él. Que no tenía que hacer nada, que si estás cansado te pones a un lado, te pintas la cara y corres con los demás. Y sí, ya. Pero eso no puede hacer. Quiere ir a por los lobos y... Joder, va. No, prefiero que quedarnos 9 que estar con una persona así, lo siento. Escúchame, desde vale. Principio le hemos que dicho, perdemos, nos volamos, para seguir, tío, nos estás bien para seguir. Cualquier encima esta mañana dices, qué falso, tío, qué puto falso, tío. Es un puto falso que está ahí. ¡No, güey, tío! ¡Tío! ¡Te he dicho! ¡Necesitamos comer! ¡Luego ya iremos a por los lobos! ¡Tío! ¡Yo llevo 3 días sin comer casi! ¡Estoy hasta la polla, como todos! ¡Joder! ¡Pero que nadie va a querer hacer ahora lo que quieres decir tú! ¡Ir a por esas personas! ¡Pues tráelo, tráelo aquí! Entonces me tendrán que echar. ¡Pues te tendrán que echar! ¡O vas igual a duelo tú! ¡Vas tú contra mí! ¡Espero que no! ¡O igual sí! ¡Yo quiero jugar en tu equipo! Parece que no. Porque yo le voy a echar. Y si él, yo no le echo, le van a echar los lobos. Y el día que vea el programa y sepa que yo soy lobo, se va a dar una hostia en la cara que va a flipar. Mejor quédate fuera. Ahí donde estás, si no quieres. Y no perdamos, calma, o sea, no insultamos ni nada, ¿eh? Nivel de nadie. Eso nosotros es, ni insultamos ni nada, tú. No vamos tranquilos. A perder los papeles, ¿vale? ¿Qué es? Acercarse, me cago en Dios, le va a agarrar del... Clash ahí. ¿Viste? ¿Qué ha pasado, Osma? Tenemos en el campamento dos grupos claramente diferenciados y todos intuimos que unos son lobos y otros no lo son. Yo, sabe la audiencia que no soy lobo, y yo lo que no voy a hacer es que tolerar que todo el grupo diga vamos juntos, vamos salvajes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es destaparles. Hasta ahora no nos has presentado todas las normas, pero las normas que conocemos son que para librarnos de los lobos hay que ir a duelo. Va a ir a duelo conmigo, a ver si tiene cojones echarme a mí. Vais conmigo, contra mí. Me votáis a mí y a él. No. A los dos. Voy ya está. No. Vamos a ir los dos. Vamos a pensarlo luego eso, ¿vale? No, ni su puta madre. Voy a ir yo. Vamos a pensar. Voy a ir yo y va a ir él. Vale, vamos a pensar, chicos. Tranquilos. Por culo. Hostia ya. En la próxima caza me van a cazar. Para sobrevivir y que el equipo de salvajes continúe, tengo que intentar que se duelen dos lobos, destapar a uno y si ahora ellos se alían para que yo salga a duelo, por lo menos el otro sea un lobo, e ir yo a muerte, no como he ido ahora. Ala, ¿no había visto un complot así, colega? En la puta vida. Culo, tío. Sí, ya se le veía, tío, ya lo estábamos viendo. Me has dicho todo el rato. ¿Qué te he dicho, María? Vaya a perder. Yo 3 días sin comer. 3 días. Se trata de ir a por los lobos. Pero ¿y por qué lo has hecho en mitad de la prueba? La única manera de que nos ganara a nosotros era que alguien no fuera pintado. Entonces me interesaba llegar hasta allí para retirarme. Imagínate qué pasa en este equipo. Como alguien de nuestro equipo haga eso, si yo puedo echar a la calle, le voy a echar a la puta calle. No, y aparte, que lo sepáis. Aparte a la quien quería la perder, no quien quería perder, como haga eso, mi nominación se la lleva. Sí, avisado sí, queda. Claro, y se va a la puta calle. Fuerte, y estoy flipando. Si quieres jodernos, si eres el puto lobo, échanos. Sí. Pero no nos hagas esto en la puta prueba, tío. Lo que más queremos comer ha es un muerto de hambre. Quiero perder para echar a los lobos. Llevamos una semana sin comer y estamos muy bajos. De ánimo, sobre todo, que esta prueba iba a ser nuestra. Y me pasa que no haya compañerismo entre una persona y las demás. Mi conclusión es que lo del perolo y tal no es un castigo, es un premio. El castigo para los lobos es el duelo. Sabes que no te van a hacer la ola ahora cuando llegues, ¿no? No, pero en las nominaciones tendrán que votar. Quiero perder para echar a los lobos. Lo ha dicho desde el principio. Yo lo he dicho. Yo te tío. He dicho este. Sí. Sí. Claro, te he dicho. Sí. Ayer se estaba fingiendo. Ayer estaba fingiendo. Lo único que planteo la posibilidad aquí entre nosotros a que no te nominen. Yo lo aceptaría, pero creo que entonces van a sospechar más de que yo soy lobo. Cuando en realidad igual soy de los únicos pardillos que el público o la audiencia sabe que soy inocente. Silencio, alguien. Eso ha dicho, tranqui, chiquilla. Tranquila. No vengas aquí, aléjate de aquí, te lo digo. Venga. Aléjate, exactamente, aléjate. A lo mejor que vas a hacer, todo el programa. Sigue.
Bueno, evidentemente habéis perdido la prueba y ya sabéis lo que significa. Perfecto. Nominaciones y más Perolo. No, ¿vale? Es que no puedes. Bueno. Os dejo aquí que voy a felicitar a los ganadores. ¿Qué querías perder para sacar a los globos de aquí? Muy bien. Eso es lo bueno, que querías. Eso es lo que querías. ¿Sí? Y joder a todo el equipo, tío. De verdad, joder a todo el equipo. Yo me he sacrificado por los salvajes. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Pero qué sacrificio? ¿Qué si no has hecho nada? ¿Sacrificado de qué? ¿Nos has judía a todos, tío? ¿Qué sacrificas en la vida, chato? Venga, tú. Te llevas todo el futuro todo pensando en individual, guardando todo para ti. Lo veremos en las nominaciones. Sí. ¿Cómo haces eso? De todas formas, has quedado de mal delante de Euskal Herria, que vas a flipar. Creo que esta estrategia estaría bien si tienes por detrás un respaldo de personas para conseguir sacar a duelo a quien de verdad crees que es lobo. Pero así, creo que lo único que ha hecho ha sido sentenciar su cabeza. Si algún día me duelo contra él y le echo, le pegaré en todos los morros de que la loba era yo y no los que pensaba. Bueno, pues equipo de las fieras, sois oficialmente ganadores del juego El Rey de la Selva. Han ocurrido cosas increíbles en este juego, porque habéis empezado detrás y luego, en fin, ha venido la hecatombe. ¿Cómo lo habéis visto? Sinceramente le está demostrando, una, que no es lobo y dos, que le está echando un par de huevos porque al final va a salir inmune y no se va a ir a casa por elección digital. Eso es estrategia pura y dura. Yo lo veo así. Él confía mucho ahora mismo en su cuerpo, pero claro, estar sin gasolina durante varias semanas le va a pasar factura. Es que es súper egoísta para su equipo. Sí. Al final. Claro, pero al final depende, solo gana uno, ¿no? Eso es, y depende contra quién se duele. Pues yo creo que lo hace porque no ve rival allí al que le pueda ganar. Entonces dice, como claro, voy a hacer esto, me van a nominar, voy a ir contra alguien, le voy a ganar porque puedo, ¿creéis que y voy a ser inmune? Si son emociones, hay que soltarlas. Vamos, salvajes, hostia, ¿eh? Venga, va, vamos a remontar. Llorar no es nada, ¿vale? Si tienes que llorar, pero no puedas respirar hondo para que te va a relajar, ¿vale? Respírate hondo. Respírate cuando puedas. Por Dios. Si quieres soltarlo, no, sueltas. La verdad que, o sea, me esperaba estrategia, pero esto no me lo esperaba. Respírate. O sea, cuando estaba diciendo ahí, estaba diciendo, o sea, se daba el débil, tal, pero que esto, o sea, correr en contra, es que me ha parecido, o sea, porque dices, va, me hago el flojo, yo qué sé, pues a ver si con eso, pero, o sea, tan evidente salir corriendo, o sea, como, guau, guau, es que ha sido fuerte. Amaya, que veo tus mecanismos mentales desde aquí. Y seguro que tienes una teoría diferente. Yo justo tengo la contraria. Veía a mi equipo por detrás. Me da que Osma puede ser lobo y ha hecho eso para que ganemos la prueba. Nosotros. ¿Y con qué fin? Y hay que ganar con eso. Yo creo que eso. Que no haya nominación, que no haya el planteamiento que saqué yo ayer. O el otro. Pero lleva mucho sacrificándose si es lobo, ¿eh? Porque al final llevamos tres pruebas ganadas. Bueno, pues nada, a disfrutar, a seguir. Estáis aquí 11 de 12, lo cual es una supervivencia destacable. Lo hayáis hecho como lo hayáis hecho. Y bueno, nos vemos en la ceremonia de nominación, que evidentemente pues os servirá para sacar información, pero no intervendréis, ¿vale? Pues nada, lo dicho, enhorabuena y podéis ir a la guarida cuando queráis. Incluso si me voy a la calle, los salvajes van a salir beneficiados porque... Porque no te tenemos a ti. Porque no tenemos a Amaya para la cordina. Por eso vamos a salir beneficiados. Así no se juega, Osma. Así no se juega. Para nada. Que no se va a jugar en equipo, que es una persona individualista, ya está. Que no tiene ni puta idea ni de hacer convivencia, ni de jugar en equipo, ni de nada. Porque no lo ha hecho hasta ahora. No vas a ganar nada de este programa. No te vas a llevar nada. Nada, ni una puta amistad. No has dicho nada, no tienes que repetir, bueno, no hemos entendido. Bueno, pues lo quiera, ¿no? ¿Has hecho tú lo que te da la gana? A ver si no voy a poder hacerlo yo. Me vas a venir tú a decir lo que toca. Pero a mí me sale llorar, qué puta. Sí, llora bien. A mí también me sale llorar. Sí, 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 ¿qué vamos a hacer? Si son emociones, hay que soltarlas. Perder es un trago de mal gusto, y no solo lo digo por las nominaciones, sino también por el Perolo. Hasta ahora el equipo salvaje es la única comida que ha podido consumir y lo seguirá haciendo mientras no sean capaces de ganar una prueba de equipos.
ni cabo de nada, eso está insípido. Como una mierda y encima tiene que venir este a destrozarnos esto. Osma, a tu salud, cariño. A tu salud, esta cenita. Hemos olido el premio y nos lo has quitado. Qué puto asco, tío. Esto es gracias a ti. A tu salud. Que lo sepas. Estábamos pensando en comer y bueno. Y era la victoria era nuestra, pero no ha salido y nada, es que con una mala leche de la leche, del cobón, sí. Lo siento por el perolo, pero bueno, bien. Lo siento por el perolo, pero... Bueno, bien. Ahora vete a la mierda, majo. Venga, hombre. Venga, hombre. O sea, encima riéndose. Hemos ganado y mira, tenemos macarrones. O sea que hemos tenido una folla con lo que ha sucedido, que vamos, porque... Estaba perdida la prueba. Si hemos hablado para hacer una cosa, cada uno va a su bola y se pierde, entonces va a haber discusiones y va a haber movida. Lo que ha hecho Osmar es lo que nos ha dado la ventaja finalmente. Quieres antes destapar a un lobo que salvar a todas las más personas. Y somos 9 aquí, ¿vale? Quieres destapar a un lobo y estás condenando a los demás 8. En mi mente está, hay tiempo, pues ya harás esa estrategia más adelante, si quieres, ¿no? Que es lícita, vale. Pero ahora hay gente que está aquí mal, que está muriéndose de hambre... Y si tú quieres salvar a esa gente, que son salvajes y no lobos, dales de comer, ¿no? Es entendible, entre comillas, que la primera reacción sea, ¿no?, de ira o de agresividad contra él. Pero yo creo que luego hay que calmarse y hablar las cosas en tranquilo, ¿no?, con la mente fría. ¿Te arrepientes? Ahora mismo no. ¿Crees que con este acto has jugado en equipo? No en equipo, pero sí para el equipo. ¿Pero tú cuándo has pensado en equipo? Si desde que has entrado aquí nunca has pensado en el equipo, que te guarda la comida para ti solo, que no te quieres exponer las pruebas para no gastar tus fuerzas, que nunca has hecho nada por este equipo, que ninguna prueba has hecho nada por ninguno. En esta prueba, o sea, nos ha querido ir a hundir, pero es que en las anteriores no se quería ni ofrecer a competir. Entonces sí que pienso que es, no sé si egoísta, pero sí una persona que mira solamente por sí mismo, por su culo, muy individualista y que tiene cero empatía por los demás. Yo si estuviera en el lugar de Osma, que no me fío de nadie, hace una estrategia, pero muy buena. Buena si le mandan hoy a duelo, pero... Eso es. No me parece una estrategia. ¿Eh? Una estrategia sin otra gente que apoye tu estrategia, ya, no es estrategia. Pero es que para eso necesitas un apoyo. Claro. O sea, necesitas alguien que sepas que te va a seguir y, claro, va a nominar es como lo que, tú. Entiendo la estrategia de Osma siempre y cuando su fin sea salir inmune. Lo que no entiendo es que haga perder a su equipo para ir en contra de los lobos cuando no hay nadie que apoye su teoría. Pero luego he pensado que quizás esa teoría la apoyaban otras personas, pero que en el último momento lo han dejado tirado. Tenemos que nominar a 2, uno se va a casa. Nos vamos a quedar 8. Justamente me tengo que nominar a mí. ¿Que no te vamos a nominar? ¿Para qué? ¿Para que seas inmune? De momento vamos a ver qué pasa en las nominaciones. ¿Vas a boicotear todas las pruebas de equipo? No lo creo. El equipo de los salvajes ha sufrido un doble revés. Por un lado, han perdido por tercera vez consecutiva la prueba de equipo. Y esta vez, encima, a mitad de prueba y cuando llevaban una clara ventaja, han sido traicionados por Osma. En esta tesitura, pues os podéis imaginar lo caldeado que está el ambiente en la guarida de los salvajes. Y es que la estrategia de Osma yo creo que no ha sido comprendida ni parcialmente siquiera. Lo que intenta es que le nominen para poder enfrentarse a un lobo y así eliminarlo, o que le nominen para ganar el duelo y así tener la inmunidad. Tengo la sospecha que el futuro de Osma en buena parte se va a jugar en unos minutos. Buenas. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva ceremonia de nominación. Después de lo que ha pasado en el juego de equipos, prevé una reunión calentita. Pero antes de nada, quiero deciros una cosa y me quiero poner un poco más serio de lo habitual. Pues lo ocurrido hoy en el juego, lo ocurrido con Osma, no se puede volver a repetir. La competición es uno de los aspectos fundamentales de la caza. Con lo cual, a partir de ahora, cualquier comportamiento como el que ha tenido Osma llevará consigo decisiones drásticas por parte de la dirección. ¿Vale? Dicho esto, Osma, eres la estrella del momento.
explícame otra vez cómo has llegado a la conclusión de que tenías que hacer lo que has hecho. Aquí hay que señalar, hay que acusar, porque aquí la gente viene con un discurso de que todos somos un equipo, pero aunque seamos un grupo, hay dos equipos separados. Tú y los demás. Es que, ¿qué quieres, hijo? Es que... O sea, que, pero no me sabes cuántas personas hay y estás mermando aquí a tu equipo. Y supuestamente quieres que más salvajes lleguen a la final. Nos estás matando, Cari. Lo que da la sensación es que esta ha sido una decisión individual tuya. No del todo, es una idea que he compartido con algunas personas. Algunas personas no han aceptado que eso tuviera que ocurrir así. Y desde luego yo no tenía planeado salir corriendo en dirección contraria. Esperaba que el otro grupo fuera a ir un poquito más rápido. Y cuando he visto que era la única manera de llegar a la nominación, pues he decidido darme la vuelta. Osma, ¿pero quién estaba al tanto? Porque la sensación que ha dado es que se han agarrado un rebote monumental todo el resto de tus compañeros. Yo voy a hablar por los que sabíamos que era una probabilidad que podía hacerlo, pero ha sido un comentario nada más despertarnos, que ha venido y se ha reunido con algunos, que ha dicho que podía caer la posibilidad de hoy si podríamos perder, y yo le he pedido que por favor que no, porque llevo sin comer mucho tiempo, estoy muy débil. Cuando le he visto las intenciones que tenía ahí, le he pedido por favor que no lo haga, y pensaba que no lo iba a hacer después de la ventaja que les estábamos sacando, pero cuando le he visto darse la vuelta, me ha entrado una rabia que me ha salido ir detrás de él a por él. Parece claro el movimiento de Osma, porque entiendo que tu intención es ser nominado. Para poder... No. No. Hemos perdido 3 personas en muy poco tiempo y ninguna de ellas era lobo. Entonces, solo por echar cuentas, yo creo que o empezamos a nominar ya o en algún momento los lobos serán mayoría. Ah, empezamos a nominar ya. Y por eso he decidido que, a pesar de lo que algunos compañeros me han dicho de que no era el momento, yo he pensado que era el momento, porque si no, pues la mitad del grupo no va a estar aquí cuando llegue el momento. ¿Ves? Es que el tío se ha boicoteado a sí mismo. Es que ¿quién le va a apoyar haciendo lo que ha hecho, tío? Yo también he intentado convencer, le he pedido que por favor, que esta vez no. Que está claro que está ahí la idea de los lobos, que todos lo sabemos. Pero que para eso también, en el otro equipo también hay lobos. Yo primero prefiero deshacerme de los que hay ahí, antes que los que están en mi equipo, porque ellos me van a poder ayudar a ganar también y quitar el tema de la nominación. Así que... ¿Qué es lo complicado de esto? Que aunque tú sepas quién es un lobo o lo creas, ¿de qué sirve? A no ser que convenzcas a todo el equipo o que se meta una cagada delante de todos y todo el mundo diga, vale, eres lobo. Entiendo, tío. A ver, espectadores de lujo de toda esta movida que se ha levantado ahí, ¿qué pensáis? Si has perdido toda la confianza de tu equipo, por mucho que tú sepas quiénes son los lobos, ¿cómo pretendes que ellos te vayan a ayudar ahora a juzgarlos en este caso? O sea, es decir, o sea, se ha echado piedras sobre su propio tejado, porque al final... O sea, no le vería más sentido si lo hubiera hecho para conseguir una inmunidad. Aquí solo gana uno, pero para llegar a ser uno tienes que ser equipo antes. Entonces, empezar tan pronto con los individualismos creo que es una estrategia un tanto peligrosa. Llevamos 3 nominaciones. O sea, danos tregua, tío. Y es que para hacer esto necesitas votos. Claro. Votos que ahora vamos a ver, porque ha llegado el momento de la verdad y el momento en el que los salvajes dictéis veredicto y nominéis a 2 de vuestros integrantes. ¿Quién tiene el tocón con el número 1? Yo. Goico. Yo he intentado que fuesen los votos mitad y mitad para mí, para Osma, para enfrentarme contra él después de lo que ha hecho. No han querido el equipo porque quieren seguir unidos y han cambiado toda la estrategia. Aunque no quiera votar a nadie, mi voto es para Hanna, porque creo que es la que menos aporta al equipo. Entonces, con todo mi dolor, Hanna, lo siento, pues de voto, ¿vale? ¿Quién va en segundo lugar? Yo. Hanna. Y hoy mi nominación, María, para ti. Ya. Gracias, no te preocupes. En tercer lugar, Osma. Bueno, yo ya he dejado claras mis ideas, o eso creo, y por ese motivo, porque hay unas personas que me lo están poniendo muy difícil, cada vez que intento hablar me mandan callar. Recordáis que me duele con Carlos, entonces Carlos, en el mismo duelo, me confesó que él pensaba ir a por Yeray,
y que decidió no mirarme de última hora porque Sua se lo había pedido. Y pero entré. Yo lo dije a la cara. O sea, y que por, eso no fue y que por ello y por muchas otras dinámicas que se están viendo en el grupo, en el que han intentado meter alguna mentira en mi contra sobre el racionamiento del perolo que nos traéis, pues mi voto va para Sua y deja abierta la posibilidad de que ahora la gente pues vaya en una dirección o en otra. Bueno, me gustaría decir eso, que yo creo que nadie está a gusto con esto, pero bueno, al final hay que nominar, hemos decidido nominar por el equipo y estoy pensando así un poco en quién más adelante puede mostrar más dificultades a la hora de trabajar en equipo, pues he decidido que mi voto vaya para Hanna. Lo siento mucho, Hanna. Es lo más coherente que pueden hacer, tío. Yo tampoco quería nominar hoy, creo que no merecemos estar aquí, pero bueno, toca nominar y pues, buscando un motivo para darle a alguien, se lo voy a dar a María con mucha pena, porque justo antes me has dicho que ya sí que sabía que Osma había dicho que iba a perder y me hubiera gustado que lo hubiera comentado para poder haber hecho algo más o por lo menos haberlo sabido de antes, porque yo sí que no tenía ni idea, pero tengo que nominar a alguien, así que María. Me duele muchísimo y no esperaba yo nominar a gente así que me lleva. Pero bueno, pues nos ha puesto él así, aquí en esta tesitura. Y voy a nominar a Hanna porque pienso que bueno, pues que menos completa. O sea, no voy a decir que no valga ni nada, pero es menos completa a mi parecer. Y bueno, pues ya está, por eso. Sí, pero me duele mucho, Hanna, de verdad. O sea, marca tú, bronca ese, es que... Yo estoy de acuerdo con Sua, creo que María debería de haber compartido la información que obtuvo ayer de Osma y no tengo otro motivo por cual nominarte, María, pero repito que no deberíamos estar haciendo esto y no tengo nada en contra, me cae súper bien y... No había más gente que lo sabía también. Bueno, María. Pues, lógicamente, para Hanna. Ya lo siento. Quedamos en nosotras. Mi voto ahora no tiene nada que... No va a dejar pero nada. Pero tienes que esto. Votar, ¿eh? Así que, bueno, van 4-3. Pues, María, te nomino a ti porque estáis por igual. No tengo motivos para votaros a ninguna y... Que no debería irse nadie hoy. Bueno, pues el equipo salvaje habéis tomado la decisión de que sean María y Hanna, con 4 votos cada una, las que disputéis el próximo duelo. Osma, el resultado de la votación es... No es el esperado. Pero por eso habéis salido bueno, vosotras. Es que... Hay dos cosas. De una parte está el factor de la aleatoriedad de la votación y de otra parte está el hecho de que gente que sí estaría igual de mi parte pues lo ha sentido como una posible puñalada y la gente del bando de los lobos lo está manejando muy bien con su discurso de odio y si la próxima vez soy cazado pues lo asumo y espero que al grupo le vaya muy bien desenmascarando a los lobos porque yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Has hecho lo que te ha dado la gana. Y sigue y todo el día así. La ganadora de vuestro duelo entre María y Hanna tendrá la inmunidad y en la próxima caza de lobos y lobas, pues será inmune. ¿Vale? ¿Cómo lo habéis visto por aquí? Yo creo que hoy más que nunca se le han visto las orejas al lobo. Eso es un mensaje cifrado, ¿no? Cada uno que lo acepte como quiera, pero... Bueno, pues los dos equipos. Podéis ir a vuestras guaridas a reflexionar, a debatir, a lo que queráis. Bueno. Yo creo que me tengo una ducha. Si no has visto la cara que tenían todos así. De felicidad. Empachados. ¿Vosotros qué creéis que van a hacer los lobos? ¿Van a hacer caso? No. ¿Y van a ir a por él? Yo creo que sí. Yo creo que es para los lobos es buena estrategia. Es buena estrategia. Echar a un salvaje. Que no sea Osma. Porque lo que debilitan es y dejan... Es una jugada dejan... maestra. Sí. Porque es muy jugón dejar a alguien que está partiendo el grupo y al que no es lobo le hace dudar. Como lobo yo tengo un pensamiento y es que estratégicamente no le echaría, le dejaría porque está muy débil y tenerle en el equipo no me molesta. Si volvemos a perder puede que me nomine a mí, a Iñaki, pero nadie le cree. Pero como persona y por hacer justicia,
Me encantaría echarle. Es que para que vaya tan convencido a nominar a Sua, cuando sabe que Sua es un pilar ahí, bueno, un pilar, es líder y que es la que más voz tiene ahí y tal, pues... Estaba claro que no iban a inmunizar a Osma. Ha sido lo más coherente. Pero está claro que a Osma le ha salido también tiro por la culata, porque se ha quedado con un voto para Sua. A mí me da a pensar que igual venía, se sentía más apoyado hasta cierto punto. O le han vendido la moto o lo han traicionado, no lo sé. Yo estoy muy desilusionado con que te hayan nominado. Ha sido pura... Sí. Cobardía. Ha sido un mal desenlace, pero bueno. Juanma dijo que la única manera que tenemos de sacar a los lobos es mediante nominaciones. Yo lo he entendido así. Y es que si os dedicáis a ganar y comer, esto no se acaba. Ahora, de repente, el negacionismo del lobo, del lobismo. Mira, yo solamente voy a decir, como yo esté hablando a gente y poniendo mi confianza en gente que es loba, lo mismo digo, chicos. Mira, voy a empezar a soltar manos cuando salgáis de aquí. Che, igual soy la única gilipollas que hay en este puto campamento. ¿Yo qué soy, la gilipollas de aquí o qué? Nada es lo que parece. Totalmente. A ver, igual es que estamos nosotros demasiado conspiranoicas. Pero este programa es conspiranoia. Yo me estoy volviendo loca. Realmente me está volviendo histérica. Aquí lo que somos caperucitos, porque vamos de rojo y se nos van a comer. Tenemos que estar en un estado de conspiranoia constante, que me gusta, por un lado me gusta, pero por otro lado es cierto que mina, nos mina mentalmente. ¿Os habéis quedado con el detalle cuando hemos estado ahí que han dicho los lobos de aquí están dando de comer a los de allí? Así que... Joder, pues yo le di una galleta a esta. No, pero eso es Orechi, eso es Orechi. Ya, pero yo he explicado que yo di una galleta a Ispea porque me pidió, y la vi como tan bajón, sus compañeros decían que no comía nada, no está de más dárselo, porque al final, aunque sean el rival, somos personas, y yo la vi baja. Es más, cuando tú planteaste eso, aquí varias personas de las que están acusando de que alguien les ha dado comida dijeron, no, es totalmente normal, yo también les daría de comer, o sea que... Lo hacen para desestimar al equipo, tío, para generar dudas y para que gente de nuestro bando se posicione al suyo. La Maya está metiendo más veneno, tío. La Maya y la Lu. Tú, y la Lu es de los cojones, lo único que hace... Va de como de victimista total. Sí, todo el rato, tío. Hay que nominarle. Hay que buscar la manera de nominarle. Lo que estoy intentando es que abráis los ojos. Ese es el cabecilla de los lobos, que lo sepáis, ¿eh? Sí, yo todo claro. ¿Cómo no lo saquemos? A mí, Simón, tengo dudas. No, yo no. ¿Tío? Porque es el siguiente fuerte. Si no, no lo entiendo. Su estrategia, su idea es que estamos unidos. El lobo de aquí que esté un tiempito paradito y que ataquemos a los que están débiles. Es que es lo que quieren, porque total, como nadie los va a echar y van a comer bien, entonces a ver, me confundes a la hora de que cuando hablamos del tema, ¿cómo se pone el yo tío? He decidido no hablar nada con él. Mira cómo te habla a ti, una persona como Germán. ¿Qué haces hablándole así? Si es este muchacho le está hablando con toda la educación, el tío súper subido. A mí Nas, de Nas tengo claro. Nas lo tenemos clarísimo. Ya te cuento también cuando nosotros nos hacemos la maleta. Nas, deja, yo ahora voy a hacer el petate al 100% porque no quiero dejar mis bragas, ¿me entiendes? Entonces hay gente que deja la ropa colgada, Nas deja el saco, el neceser, todo dentro de la maca, abierto, todo fuera. Así que toda la información que encontremos no hay que soltarla, porque se sienten amenazados. Entonces, a la mínima que perdamos, tenemos que tener claro nuestros dos nominados, que van a ser Nas y Simón. Sí. Y si no, Eder y Simón a arriesgar. Sí. Ederísimo. Hay que dividir a los lobos. Perfil bajo y no posicionarnos demasiado, yo creo. No lo tengo claro. Y hasta ya hablar un poquito con todos, porque si no, van a empezar a sospechar. Amanece un nuevo día en las guaridas de nuestros concursantes. Un amanecer que va a ser el último, bien para Hanna o bien para María. Y es que, por gentileza de Osma, ambas van a tener que batirse en un duelo lleno de fuerza, habilidad y barro, mucho barro. Su objetivo, evitar la eliminación y permanecer una semana más en el programa. Solo una podrá conseguirlo. Bueno, pues os explico el duelo de hoy, se llama Código a Ciegas. Pero antes de nada, necesito que las dos elijáis un ayudante. Ah, espera. Perfecto. Tú, Hanna, ¿con quién quieres jugar? ¿Quién va a ser? Sua. Sua. Vale. Ponernos aquí. A nuestro lado. Vale, pues venga, os explico. El juego de hoy, el duelo de hoy, se llama Código a Ciegas.
¿vale? Entonces, como veis, tenemos una piscina llena de barro delante nuestro, donde hay unas cuantas pelotas negras. Las pelotas negras están solo para molestar. Vale. Lo que sí va a haber va a ser pelotas de diferentes colores, que lanzaremos justo antes de empezar la prueba. Bien, entonces lo que tenéis que hacer, ¿eh?, con esas pelotas de colores, llevarla a esas bases de colores, que veis que es dos, una para cada participante. Tenéis que colocar las pelotas en el orden en el que están. La única cosa que tiene esto es que lo vais a tener que hacer sin ver y con brazos y piernas atados. Con lo cual, que hay que ir arrastrándose. No podéis coger la pelota con las manos. Y, evidentemente, el que os va a dar las indicaciones va a ser vuestras pero ayudantes. ¿Pero cómo que no pueden coger la pelota con la mano? No se puede coger con las manos. Pero es que esa... Bueno, vale. Si os parece, os podéis retirar un poquito, os van a ir atando y, mientras tanto, pues podéis planear las estrategias que tengáis a bien. ¿Vale? Muchísima suerte a los dos. Gracias. Y que empiece el duelo. ¡Vamos! Vamos a empezar, cuando empezamos por agua, boca abajo, para que no te hundas. Si es boca abajo, gusanos, eso es. Vas, sí, como si tú... Gusanos es boca arriba, siempre. No, gusano es boca abajo. Boca abajo. Claro, es como la oruga, ¿sí? Sí. Una lombriz. Para que prefieres ir de espaldas. Sí, sí. Entonces, sí. Lo que tienes... Voy a probar. Vale, cuando llegues a la pelota, sí. O sea, hay que dejarla en un lado o en el otro. Sí, sí. Es decir, la tienes sí, en tu derecha, en tu derecha. Tú decías hacer así, ¿tú estás así? Primero tienes que hacer eso. Primero acercar bien las rodillas y tampoco estirarte mucho, ¿eh? Piensa que el barro te va a frenar mucho. Además, a ti ya se te vio con el barro, vamos, es lo tuyo. Así que una segunda vez y a por todas, sí, ¿vale? Sí. El barro te va a cansar, ¿eh? Va a estar cansada, pero olvídate. Cansancio, luego descansamos. El duelo código a ciegas empieza en 3, 2, 1, ya. Vale, sí, vale, sí, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, María, gusano. Vale, a la izquierda, bien, a la izquierda, sigue, a la izquierda, sigue. Tienes la vena. Esa, un poco esa, para tu izquierda, esa, para tu izquierda. Esa, sigue. A la gira, 90 bien, grados mejor a tu derecha. Hija, otro, 90 no. grados a tu derecha. Vale, un poquito más. Vamos, tres María, más, va. Tres más para la izquierda, izquierda, esa, izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Siguiente, esa, esa. Esta es naranja, cuidado, ahí la puedes soltar. La tienes, suelta, suelta, Hanna, suelta, suelta, Hanna. Suéltala, Hanna. Ya está, está. Hanna, que ya está. Rueda, rueda, rueda. Croqueta, croqueta, María, croqueta, croqueta a la izquierda, sigue. Coge la pelota, se te ha ido. Vale, está bien, es la roja, es la roja. Rueda a la izquierda. Sigue hasta aquí, hasta mi voz. Ven aquí, un poco más, un poco más. Es el agujero de la otra esquina. Esa es la base. Justo en la boca. Un poquito más adelante, la tienes. Vale, cuidado porque hay agua y se te va, ¿vale? Debajo. Ahí está la base. Vete a la derecha tuya. Derecha, derecha, derecha. Échate un poco para atrás, un poco para atrás. Y toca los agujeros, los tienes a tu espalda. Vale, vale, perfecto, vas muy bien. Ocho hondo. Recto. Vale, sigue, sigue más. Cuidado con el agujero. Sigue recto. Ah, tú. Recto. Ahí. Recto. Ahí, adelante. Un poco ahí, ahí, ahí. Un poco a tu izquierda. Venga, vamos. Seguimos. Izquierda. Seguimos. Para adelante. Cuidado, cuidado. Siguiente. Sigue. Izquierda. Izquierda, vale. Tienes el tablero, vale. Siguiente. Izquierda, izquierda. Ese es. Ese es. Suave. Suave. Vale, vale. Ahora gírate completa. Gírate completa. Gírate. Para tu izquierda. Tu izquierda. No, 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 no. Tu izquierda, Hanna. Gírate a tu espalda, a tu espalda. Date la vuelta. Pa'lante un poco a tu derecha, un poco a tu derecha. A tu derecha. Gírate completa, gírate. Rueda, rueda. Vamos, María, rueda. Esas pelotas no son. Sí, ahí, ahí, a las rodillas tenía el azul. Sigue, sigue. A la izquierda, a la izquierda. Levántate. Vale. Suave, la tienes ahí. Ya está, cualquiera de las dos. Tienes dos bolas ahí. Ahí. Siéntate y a tu espalda, a tu espalda. Para atrás, no. Para atrás. Hacia el otro sentido. Ese agujero no es el siguiente. Derecha. Ese. Ese es. Oso hondo. Ahí ya está. Sigue donde estaba. Rueda a la izquierda. Rueda a la izquierda. Ahí
tienes en tu cabeza una pelota, en tu cabeza está el azul. Vamos, y rueda, rueda, no. Para atrás, no, para otro lado. Para otro lado, para el otro lado. Rueda, 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 sigue. Ese es, ese agujero que... Derecha, ahí, ahí, ahí. Esa, ahí, ahí. Cuidado, no la sueltes. El de la izquierda. Ese es el primero, azul. Métela bien. Sí, vamos, sigue. Recto, mogollón. Tira, tira, tira. Sigue, Jana. ¿Rueda? Cuidado, cuidado, que está María. Cuidado, espera, espera, deja que pase María. Vale. Sigue, cógela, izquierda. Sigue, rueda, rueda, izquierda, rueda, rueda, rueda y te vas a encontrar. ¡Sigue, María! ¡Rueda! ¡Cógela! Jana, tranquila. Tranquila, Jana. Jana, Jana. Escúchame, Jana. Gírate. Gírate a la izquierda. Rueda como estabas. Jana, gira a tu izquierda. Tranquila, izquierda, izquierda. Izquierda, tranquila, suave. Ahí la tienes, la tienes, la tienes. Boca, boca. Esa es la última. Ven hacia mi voz y con cuidado, porque esa agua sigue hacia mi voz. Sigue, sigue, Jana. Sigue, izquierda. Muévete hacia la derecha. Muévete, muévete, sigue, sigue, me cago en la puta, sigue. Ven, María, ven a mi voz. Ven a mi voz, ven a mi voz, ven a mi voz, ven a mi voz. Derecha, un poquito a tu derecha. Un pasito más a tu derecha, un pasito más a tu derecha. Ya está. Cógela, ahí tienes una pelota. Vamos, venga, vamos, rueda, rueda, croqueta, sigue, sigue, vamos, vamos. Ahí, ese agujerito, cuidado. No pares, no pares, no pares. No toques a los lados, que no tienes ninguna. No tienes ninguna, suave, 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 suave. ¡Hecho, hecho, 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 hecho! Ganadora del duelo, Jana. Estabas en desventaja. ¡Vamos, hostia! Muy bien, Jana, campeona. Muy bien, ¿eh? Joder, lo has hecho súper bien. Encharcabais mogollón en el agua. Ya. Joder. ¡Muy bien, chicas! Muy bien. Bien. Enhorabuena. Pues es el momento de declarar oficialmente ganadora del duelo Código a Ciegas y es ya el segundo duelo que gana Jana. Bueno, Jana, el barro es tu elemento, eres imbatible en el barro. Creo que ahora que sí. Quiero decir que veo que mi equipo está muy triste y yo también estoy muy triste por María, porque es muy grande persona y daba a mí y a todo el equipo mucho. Se ha hecho súper bien, súper bien. María, una pena, ¿eh? Da penita irse. Mucha pena, por el equipo. ¿Qué tal ha ido la táctica que habéis elegido, la comunicación con Aispea? Hombre, yo creo que iba muy bien, pero viendo a Jana, vamos, he alucinado cuando he dicho ya. ¿Cómo que ya? Pues acabamos de empezar. Me ha parecido increíble lo que ha hecho. Aispea, ha sido una buena ayudante, te ha seguido tus indicaciones bien. Sí. Me ha seguido, sí que ha habido ahí un momento que... De confusión. Que no ha entendido lo que le decía, pero ha luchado y yo me quedo con eso. Ajá. En la reunión de ayer de nominaciones quedó muy claro el origen de toda esta situación que viene de la estrategia de Osma. Uh-huh. Yo no sé si desde que has visto que has perdido, en fin, lo has pensado... No, yo creo que yo lo hice... Había mucha gente que lo sabía. En ese momento yo pensaba que lo mejor era no meter más mala energía en el grupo, porque no me imaginaba lo que iba a hacer Osma. Uh-huh. Y claro, yo no pensaba que iba a salir corriendo, entonces pues... Ya. Pero bueno, es así. Tomas una decisión y las consecuencias son esas y ya está. Osma, a mí que se vaya María y de esta manera me da pena, no era lo esperado. Y yo ya estoy asumiendo que esta tarde me darán caza y me tendré que ir también. Vale, bueno, queda por conocer si tu estrategia de buscar el enfrentamiento y la nominación para poder eliminar a Lobos, pues en este caso ha sido positiva o bien pensada o en cambio pues ha sido un error. Te tengo que hacer la pregunta clave. María, ¿eres loba? No.
Bueno, tu última acción dentro de la caza es elegir una heredera o un heredero para que le cedas tu pulsera, que en tu caso tienes una, con lo cual tiene un valor de 1.000 euros. ¿A quién eliges? A Sua. A Sua. Ánimo. Os agradezco todos estos días que hemos pasado juntos, a vosotros y también a los fieras, y vosotros seguir echando risas, aunque estéis con el perolo, pero quiero que la siguiente prueba la ganéis. Campeona. Yo a Isper la escuchaba muy bien, habíamos hablado todo antes del juego. Y yo creo que ha sido un momento que me he confundido cuando me ha dicho que la pelota estaba en la espalda. Ahí me he confundido, no sé si me he girado, me tenía que echar para atrás, había habido una confusión. Y yo creo que ese ha sido el momento igual que hemos perdido tiempo. La técnica de María no ha salido bien. Pero las órdenes que daba Aispea no eran claras. Aispea lo está haciendo bastante regular en todas las veces. O sea, lo hace bien, pero no llega a culminar, tío. Creo que Aispea ha podido dar malas instrucciones a María a propósito para que ganase Hanna. No he ido en su contra, porque ya por hecho que Hanna iba a ganar. Por eso tampoco he querido que se me vea el plumero, porque me pongo yo en riesgo. Si la gente ve que se me ve el plumero... Asier, en esta prueba el 40% ha sido Sua, tío. Sí, sí. De hecho, el duelo, la prueba ha sido entre los ayudantes. Sí. Más que nada, porque era quien daba la orden más clara. Yo tampoco lo veo así, Yo pensaba que era Lobo, María. Sí, yo también pensaba. Yo también. Yo también pensaba, Yo pensaba a Carlos también. Yo creo que Hanna no es Lobo, fíjate. Para el programa es perfecto meter a Hanna como Loba, tío. Una tía que a priori no entiende el idioma, parece que no se entera de nada, pero luego se entera, gana las pruebas. Ah. Yo realmente, aunque Hanna haya ganado dos duelos, sigo diciendo que gran parte ha sido suerte y no la veo una rival para nadie de aquí. Creo que Hanna es el eslabón más débil dentro de la cadena alimenticia del lobo. Creo que ella podría llegar a no solo a hacer que la gente se entere, sino a repercutirnos más adelante si hay que hacer algo en conjunto, algo. O sea, yo sinceramente me la quiero quitar ya encima como loba. María, ¿por qué has elegido a Sua? Bueno, porque la veo muy fuerte, ¿no? Y bueno, es una mujer y quería dársela a una mujer y tenemos muchas cosas en común. Hemos estado hablando mucho de nuestros viajes. Y yo creo que he conocido a pocas personas que viajen de esa manera, ¿no? Y con esa mentalidad que es muy parecida a la mía. Y porque confío en ella y creo que ella puede ser una de las ganadoras. María y yo cuando nos conocimos fue como un flechazo, yo creo. Creo que es, para mí es como un referente, es como yo me veo cuando tenga su edad, habiendo recorrido mucho mundo y hemos compartido muchas cosas. Y me da mucha pena que se vaya así porque yo hoy no pensaba que... Ni que ayer teníamos que nominar, ni menos que se fuera alguien, y joder, creo que se me va un pilar fundamental, así que la voy a echar mucho de menos. Vale, pues has elegido a Sua como tu heredera, con lo cual, si eres tan amable, despójate de tu pulsera y se la cedes. Nos vemos en dónde, en Amazonas. En Amazonas. Nos vemos en Amazonas. Vamos con alguna tribu. Es grande el Amazonas, ¿eh? Se da un poquito más. Nos vamos a ir juntas, tranquilo. Vale, y ya sí, por último, antes de que te puedas coger el pétate e irte a casa, puedes hacerle la pregunta pertinente a Sua. ¿Eres loba? Sí, soy loba. Me estoy sintiendo mal por las cosas que tenemos que hacer. Y al final lo mismo, yo contigo, el aprecio que te tengo y todo lo demás va fuera, aparte de la competición. Y bueno, pues lo siento. Así. Muy bien, pues hasta que hemos llegado, Sua, puedes volver a tu guarida. Come mucho, acuérdate de nosotros. Por todo el equipo. Y descansa calentita en una cama.
Sí, cuando en cuanto salga te llamo. Llámame. Escucha, primero birras y después eso. Viajando. Voy a planear, ¿vale? Venga. Bueno, María, te vas, pero está claro que has dejado huella, sí. Con lo cual yo creo que eso alivia el dolor, ¿no? Me voy contenta. Okay. Sí. Muy bien, pues nada, encantadísimo de conocerte. Igualmente. Y ha sido un gusto. ¿Vale? Gracias para ti también. Muy bien, vale, cuando gracias. Quieras. Te da mucha pena, pero por otro lado también te alegra, ¿no? El ver que has dejado huella y que, bueno, que te aprecian, ¿no? Por lo menos yo creo que nos llevamos la convivencia que hemos tenido, las risas que nos hemos echado y el aprender todos de todos. ¿Qué puedes hacer tú extra por haber hecho la cagada que has hecho? Cuando te han preguntado, ¿qué te parece que esté María aquí? Y en vez de contestar lo de María, dices, no, pues que yo me voy a ir con la caza. No te están preguntando cuándo te vas a ir tú. Eso. Están preguntando que qué te parece que esté María ahí, porque tú has hecho que esté María ahí. Todo gira en torno a que falta la empatía, el pedir perdón, pedir disculpas, y ya está, si la estrategia la entendemos, Osma. Pedir perdón nunca está de más. Asier, pues ahora, ¿qué pienso? De Luisa y tú, que sois lobos. Pero porque Asier es muy impulsivo, no sabe controlar y dice lo que piensa. Es testosterona al 200%. Sí, claro. Sí. O sea, está testosterona concentrada. Ahora mismo con nosotros está descubriendo un mundo. Sobre todo conmigo, ¿sabes? Yo alucina, yo alucina estoy, en colores. Yo creo que para Asier se come un Bob Esponja como de 4 metros. En plan, que no lo entiende, pero que lo respeta, ¿sabes? Porque está como muy insistivo de, Ariana, pero tú con lo tuyo, no sé qué, es como... ¿Con lo tuyo? Con lo tuyo. Con la cosa esa. Tuyo, ah, no, esa cosa con ya... lo tuyo vas bien. Digo, sí, ¿y tú con lo tuyo? Me viene un tío como así y me dice, pero entonces tú, si eres trans, entonces a ti te tienen que gustar los chicos, ¿no? Así es, no, puedo ser trans y ser boyera y no pasa nada. Y es como que no le cuadra. Está flipando. Está flipando conmigo. Con toda de la información primera. Que le damos, está flipando. Yo soy como Andrómeda. O sea, es como descubrir Andrómeda para así. Es Matrix y dentro de Matrix. Literal. Yo igual no sabré de pastar vacas o de hacer cosas en los baserris, pues él no sabe de estos temas, ¿no? Entonces yo soy, pues eso, un Looney Tunes de 4 metros para él, ¿no? Porque no entiende, pero le pone empeño para entender y eso yo lo aprecio muchísimo. Y entonces vamos a sacarle el tema de los sugar daddies. De los sugar daddies. En plan, de los hombres sí. Que tienen dinero. Sí, sí, sí. En plan... Yo iba a decir que yo tengo pareja, pero que tengo un sugar daddy. Exacto. Porque, pues igual mi pareja, que lo... Que, y que es totalmente respetable. ¿Qué va a pasar si pones a una Sier con una Ari? Pues que hay magia. Siempre se ha dado lo de que una tía joven, guapa, vaya por un Aitona. Pero ahora se le pone nombre. Hacerme un resumen. Sugar Baby es la persona... Está con un tío por interés, beneficio económico. Y el tío está, o la tía, por interés sí, pero físico. Sí, pero... Y a ver, si yo me quiero poner 13-14, Sugar Baby... A veces no, ¿eh? Ah, yo, la única relación que he tenido así con un Sugar Daddy, me fue a buscar un caballero, un hombre de bandera. ¿Pero qué te esperabas tú? Yo no estoy tanto a la moda, ¿eh? ¿Tú? Bueno, ya te enseñaré. ¿Cómo? Ya te enseñaré. Joder. Yo super mami no he tenido. La mami la que tengo en casa, que ama, que te quiere un montón. Joder. Madre de Dios. ¿Cuántas cosas voy a aprender contigo, eh? ¿Has visto? Tú, Asier, ¿a qué estás aprendiendo un montón yo con soy, Ari? Yo para Asier soy otra galaxia nueva. Chuchua, que en 2 días te vas a ir a la mierda como no comas. No, no o sea, hagas, que... no hagas amago, venga. Te lo voy a tío. Encima eres marinero, si no comes pescado tú. Ya, tío. Pero eso no es pescado. Bueno, siesta time. Siesta time. Pues coge su cacho. Ya que puede venir el lobo a cazarme, que ya me estoy quedando los huesos, tío. Goico. No digas eso, Goico. Ojo, te necesitamos también fuerte para las pruebas, Cari. Goico. La ración de pan que tenía guardada no es todo lo que tengo, pero ya que no estás comiendo, compártelo con la Ispea, eso sí. Mitad, mitad, como queréis hacer. Es para vosotros. Y no es para ganarme vuestra confianza, pero sí es para saldar el error de que ahora no estás comiendo. Vale, gracias. Pues, se recasco. Esto
En las guaridas se palpa el nerviosismo. El equipo de los salvajes confía en su estrategia y esperan que Osma sea el concursante cazado por los lobos. Pero ojo, porque a los lobos del equipo fiera quizás les conviene mantener a Osma en el juego. Al no cazarle, le apuntarían como un posible lobo y además Osma permanecería en el campamento poniendo de los nervios a todos. ¿Van a ir a por Osma? ¿O quizás van a preferir apuntar hacia Amaya, que según ella ya sabe el nombre de todos los lobos y lobas de este concurso? Los concursantes ya han sido dirigidos a las tiendas, donde quedarán completamente aislados. De esta forma, lobos y lobas podrán salir sigilosamente de sus tiendas de campaña y dirigirse hacia la guarida del lobo, donde les esperaré. Bienvenidos y bienvenidas a la guarida de los lobos y lobas. Primero, seguís los ocho, con lo cual algo debéis estar haciendo bien. Bueno, Osma, equipo salvaje. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué tenéis en la cabeza? Él está convencido que va a ser la próxima, lo ha dicho ya, por activa y por pasiva, que está convencido que va a ser la próxima víctima, pero para eso le tenéis que elegir vosotros y no sé en qué punto estáis. Ayer sí que es verdad que no nos pasó otra cosa por la cabeza. A día de hoy también lo estamos pensando porque ya se está creando un mal rollo en el grupo. Sigue emperrado con los lobos y creemos que nos la puede volver a jugar. O sea, estratégicamente nos viene bien dejarle porque está muy débil psicológicamente, anímicamente, está reventado, nadie le cree, pero claro, si no le echamos ahora, le va a nominar la gente, va a ir siempre a duelo, puede quedar inmune mucho tiempo y todo puede dar la vuelta, entonces quizá tampoco nos venga bien no echarle, por justicia y porque al final la estrategia a largo plazo nos va a beneficiar, es cargárnoslo. Esta vez les toca a ellos un poco la elección de ver a quién consideran que hay que echar. Así que si consideran que Osma, por nosotros bien. Nosotros también teníamos en mente para echar a gente de nuestro equipo porque ya hay ciertas personas que están estropeando la convivencia y bastante encima. Pero, como bien ha dicho María, la anterior vez nos tocó a nosotros elegir, yo creo que esta vez les va a tocar a ellos. ¿Y habéis pensado, por ejemplo, que el mantener a Osma es una persona que crea una división tremenda, ¿no? Hasta ahora, ¿no? A ver, yo creo que la decisión que han tomado ellos como equipo de salvajes no les beneficia, pero como lobos sí. Por lo tanto, o sea, a mí me están dando mucha más confianza de la que antes tenía. O sea, es una decisión bastante coherente y arriesgada, ¿no? Da la sensación que se ha formado un grupo bastante unido con Amaya, con Germán, con Lu y Ari. A ver, ellas están seguras que yo soy lobo y Eder es lobo. O sea, ellas están haciendo muy bien su papel. Lo que pasa es que son muy tóxicas. O sea, a nivel personal, es gente que no se aguanta ni a sí misma y están generando un malestar en el equipo. A mí me da igual que alguien desconfíe de mí si me llevo con el bien y tal, pero estas personas son muy tóxicas. Por ejemplo, Amaya parece que es la guionista, parece que sabe todo lo que va a pasar. Parece que, no, es que mira, no voy a decir nada porque yo sé lo que va a pasar. Mira, cuando me van a echar a mí porque, y os voy a contar lo que va a pasar exactamente, esto no está acertando ni uno. Y al final, por ejemplo, yo lo he hablado también, Iskander desconfía de mí o Germán también un poco y nos llevamos bien, o sea, no es como con ellas que están ahí como sobre todo Amaya, yo creo que es la que más apartada está, menos se relaciona quizá con nosotros. Y al final, pues eso también, lógicamente, si hubiese que cargarse a alguien de nuestro equipo, yo creo que irían por ahí los tiros. Sí, pero si he entendido bien, vosotros optáis por uno de vuestro equipo y vosotros... No, pero en plan, está pactado que hoy se vaya Osma, pero luego en las siguientes reuniones nosotros podamos... Decidir quién se va. Que vale, más fuerte. Vale. O sea, vale. Al final, como en unos, en otra otros, pues yo creo que al final es justo que en la próxima tengan ellos un poquito más de poder de decisión sobre quién se va de nuestro equipo. Es que os quedáis, esta decisión nos quedáis muy en cuadro, ¿no? Sí, nos quedamos casi con la mitad del equipo. Pero es que tener a Osman en el equipo no, es que es mejor no tenerle como salvajes y como lobos. Y aparte que no nos tenemos que olvidar que esto es una competición a la larga individual, es decir, en algún momento nos vamos a tener que...
siempre viene ver las caras al final, tanto para unos como para otros. Al final solo quedará uno o una. Si lo tenéis tan claro, darme el tocón y me lo llevo. Muy bien, pues venga, volved a las tiendas de campaña, no os mojéis, ¿eh? Y no deis pistas y nos vemos en un ratito, ¿eh? Venga, vamos. Creo que de momento vamos a mantener ese pacto. Aparte, creo que tanto como María y Eder tienen un pacto, pero yo y Simón también, que somos de los dos equipos diferentes, entonces creo que por el momento vamos a destruir todo lo de fuera para quedarnos los lobos y poder competir. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Me gustaría deciros que sois especie protegida por aquí, pero ya sabéis que no puedo mentir. Ha habido caza, los lobos y las lobas han cazado y en unos momentos vamos a saber el nombre de su tercera víctima. No es la primera vez que alguien de vosotros dice que se ve en el punto de mira. Luisa, tú lo has comentado alguna vez, que pensabas que ibas a ser la siguiente. Amaya, creo que también. Bueno, yo he decidido ya coger el papel de dejar que todo fluya. Yo puedo dar señas, puedo animar a la gente a que abra un poco más, que se fijen los pequeños detalles. Ni siquiera me animo a dar, básicamente, nombres. Si quieres ver, vas a ver. Sin necesidad de nombrar a nadie. Entonces, pues bueno, me mentalizan en que cualquier momento me vaya y creo que ya pues me quito esa tensión de los primeros días, pero bueno, aún así con el corazón aquí. Si la gente quiere ver, verá, y si no quieren ver ni les dejan ver, no verán, ya está. Hay una, digamos, diferencia evidente, vosotros sois 11, vosotros sois 8, ¿no? ¿Cómo pensáis que ponernos en la mente quizás de lobos y lobas y cómo pensáis, pueden ir ya a destruiros de alguna forma y dejaros en cuadro o pueden buscar algún tipo de equilibrio? Porque recuerdo que en el primer programa se habló de eso, no, van a equilibrar para que nadie tenga más ventaja. ¿Cómo lo veis, Iñaki? Creo sinceramente que van a ir a por ellos. ¿Sí? Sí, es una desventaja grande la que tenemos aquí. No sé, entonces, sinceramente creo que se va como a equilibrar un poco en ese aspecto. Ari, que hablas poco. Hablo poco, pero estoy con el corazón que se me sale por la boca, porque me pongo en situación y tiene todo el sentido que también los tíos vengan por aquí. Sí. Pero claro, hemos hecho tal piña en tan poco tiempo que da igual quién se vaya, que va a doler igual. Me temo lo peor. ¿Y tú, Eder? No creo, es que no quiero decir nada. No sé. Creo que yo por lo menos he tenido la suerte de demostrar lo que puedo hacer, cosa que Ainhoa no pudo en este caso. Y bueno, he hecho amistades y aunque luego algún compañero mío sea lobo con el que me llevo muy bien, sea, pues voy a decir, joder, qué cabrón ha sido tal, pero me llevo los momentos que hemos pasado aquí y cada día que pasa va a ser más duro que se vaya uno, pero bueno. Así es, que tú cuando preparamos y estamos a punto de competir y eso, estás muy dicharachero, pero luego aquí te muestras muy reservado. Queremos escucharte. Me da mucha pena, la verdad. Esta situación, sí. Puf, lo vivo mal, sinceramente. Porque prefiero ni hablar. ¿Lo llevas mal porque igual son tus últimos minutos en este juego o por el hecho de perder un compañero de equipo? Pues, sinceramente, preferiría irme yo que cualquiera de ellos. Es un grande. Está claro que en pocos días se pueden establecer unas amistades muy fuertes, ¿no? Son muchas horas muertas ahí dentro, ¿eh? Uf. También me tienen que aguantar la mía, ¿eh? Me cago en Dios. Sí, sí. Germán, ¿estás bien? Pues voy a coger el tocón donde los lobos y lobas han puesto el nombre del elegido. El equipo lobo ha cazado y el nombre de su tercera víctima, sexto eliminado o eliminada de la caza, es Osma. Vamos, chavales. ¡Ay, ay, 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 ay!
Oye, 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 oye. Chicos, vamos, vamos, vamos. Está bien, vale. Pensar un poco, joder. No, no, o sea, ¿cómo? Aquí va a ser rojo. Y encima está viendo. Podemos sacar. Pensar más, pensar más. ¿No? Yo no me lo espero, la verdad. No, sinceramente. Independientemente de nuestra rivalidad. Vaya, fuera. Suerte, ¿vale? Ya está. Está, joder. Ya está. Ya vale, tío. Hoy te eliminan y la siguiente compites. A tope vosotros. Ya vale. Esto no era lo que yo me esperaba, tío. Qué puta la mierda, hermano. Y que estamos aquí todos. Venga, ¿vale? Dinamita. Tú no podías ser. Tranquilo, venga. Que abréis los ojos, copón. Ánimo, tío. Ay, señor. No sé si aquí hay alguno, pero se le está cagando, o sea, se está... Y allá estáis de puta madre. A ver, o sea, si, a ver si ahora allá... hay mayoría ahí, que lo diga. ¿Eh? Que diga a ver si hay mayoría de los. Que sí, que hay uno. Ahí ahora a ver si es lobo, pero si no haya, estáis muy bien, chaval. O sea, me refiero que estáis haciendo muy bien, me refiero... A la hora de las pruebas, al final, si sois 7 o 8... Me refiero que estáis haciendo muy bien a la hora de que nos están mermando, o sea, sin gente, chaval. Esta jugada la están ganando los lobos hasta ahora. Se han apoderado de ese equipo de, sí, y... Sí. Yo os he dicho, va a ir a por vosotros, porque no, eso no, no puede ser. Para casa estaba... Tenía razón tú. No, ese campamento va a ser suyo, en nada. Igual ya es. Si van a ir así, es que os van a comer. Vuestra tarea es identificar. No os preocupéis tanto en la prueba, sino en identificar sí, lobos. Y si perdemos rey... Tenéis que identificar a los lobos. Sin comer. Eso llevamos haciendo 7 días y mira cómo estamos. Ahora está claro, tenéis claro ahora. Algo, tenéis que ver algo. Bueno, no veo ni hostias, además. Que abráis los ojos. Me pongo nervioso porque no veo nada. O sea, lo estáis haciendo, si no, de aquí, de este equipo, me da pena decir esto porque somos amigos, pero lo estáis haciendo de puta madre. Sí. Claro, claro, yo sé que no soy, pero me refiero aquí que... no lo están haciendo tan de puta madre, si te soy sincera, ahí. Pero... Tampoco tenemos opción tampoco de hacer decir. Nada. O sea, tampoco podemos hacer nada, es que... Es ver la matanza y estar así. Este programa es nosotros, podemos vosotros comer, mirando, pensar, y... estar como equipos, que si no estamos mermadísimos. Pero ahora ya no es opción. Que tú vienes de comer bien una semana, pero... Germán, que te lo contaré cuando estemos que al sí, revés. Que sí, pero que nos queda otra cosa que nominar no bien. Que llevamos nominando ya 3 veces, que nosotros hemos nominado, vosotros que no. Que no creo que llegue una semana que estemos como ellos, no creo. Si Ana que, joder, se pierde uno, otro más, lobos, adiós. Osma lo ha dicho muchas veces y ha dicho que él no es lobo. ¿Alguien piensa que puede ser lobo? Yo llegaba a pensar que era lobo, pero ¿y si ahora se sido? Va fuera, no. Juanma, es ¿pero que... pueden echar lobos a lobos? O sea, es un poco, claro. Es un poco de cabeza. Los lobos, ¿habéis visto alguna vez, no? Los lobos a veces se pelean entre ellos. Yo creo que es como la película de César, simio no mata simio. Yo creo que lobos no matan a lobos. No, pero al lobo débil siempre se lo come la manada y sí, se pero cambia al principio de que no es débil. Al principio no, mira, los que estáis aún queda mucho. A no ser que hayan votado y que estén mayoría ya y han dicho, venga, mayoría a por uno. Osma, por favor, vente aquí. Ponte aquí a mi derecha. Bueno, aquí se ha montado un debate importante. Tú estabas callado. Sí. Yo antes de venir al programa, pues esperaba un programa lleno de pruebas, me estuve preparando físicamente, estaba súper motivado y cuando llegamos aquí, el tema de los lobos, pues me pareció medianamente interesante. Entonces, lo que dije es, me queda muy poquito tiempo, independientemente de lo que he hecho, yo creo que también era posible cazado. Entonces, cuando vi que no me quedaban muchas opciones, dije que o jugábamos a desenmascarar o simplemente estábamos aquí pasando el tiempo y cada día iba a ser una montaña rusa de emociones en las que a ver si no me nominan, a ver si no me nominan y unas personas tienen el privilegio de tener más información, más poder y mira, pues si me tengo que ir, por lo menos dejo las cosas como ya las quería hacer. No estoy súper contento con haber echado para atrás a correr, eso lo sabe mi equipo. Se lo he dicho hoy en el desayuno, les he pedido disculpas a todos porque sé que querían comer, yo mismo también. Y por eso, bueno, les he pedido disculpas, me las han aceptado. Y nada, yo sigo pensando, los que estáis aquí tenéis que ser psicológicamente muy fuertes porque si seguís con el tema de equipo contra equipo, pues sí, vais a poder comer,
pero va a ser en las nominaciones cuando se destape quién es quién. Bravo. ¿Algún mensaje primero al equipo de Lobos y Lobas? Un aplauso para los Lobos porque a nosotros nos están destrozando y parece que por ahora llevan las riendas del juego. Pues nos quedan alguna cosa antes de que partas. ¿Mm? La primera es que elijas heredera o heredero. Puedes elegir cualquiera. ¿Mm? De tu equipo, del equipo de las Fieras. Muy bien. Dos, ¿no? Porque tú tienes 2.000, ¿no? Tienes dos pulseras. Sí. Sí, vale. Pues la persona a la que quiero dejarle las dos pulseras que llevo va a ser Juan de los Salvajes. ¿Por qué, Juan? Juan es el... Ha sido quizá con María la persona con más tranquilidad, con más serenidad, la persona que me ha tratado con más respeto, independientemente de que muchos lo hayan hecho. Y sí que cuando la gente me ha faltado el respeto, cuando se ha creado un conflicto, él y María han sido las personas que han venido a mí y me han dicho que, ante todo, somos compañeros, que el juego no puede pasarse de determinadas líneas, que están ahí para hablar, que entendían mi jugada aunque no la compartían, y yo por eso elijo a Juan y espero, Juan, que te vaya muy bien en el juego y que, por supuesto, no seas lobo. Bueno, pues nada, ir hacia vuestras guaridas y nos vemos pronto. Venga, Osma. Mucho ánimo. Ostras, esto. Sorredo. ¿Qué pasó? Sí, tú estás de prota, así que mucho ánimo. Gracias. Es que si hubieras aguantado un poco más, hubieras logrado sacarnos. Vale. Muy rápido lo has hecho, tío, muy mal. Es que estamos jugando mal, tío. Estamos jugando mal, copón. Suerte. Y ánimo. Es que estamos jugando de pena, tío. Tranquilidad, ¿vale? Venga, que así es como te ganan, ¿vale? Ya. Venga. Ánimo. Bueno, mucha suerte. Suerte, Ana. Gracias. Estoy contenta, ¿eh? Porque por lo menos estoy levantando lo que... Es que estoy contenta. Se ha visto ahí, es que se han delatado, es que se ha visto. Por eso he estado callada hasta el final. ¿Qué opináis del comentario que ha dicho Amaya? Que los lobos están apoderando a nuestro equipo. Pues que es verdad. Que estamos cayendo como moscas. Sí, sí. Pues que no le hemos dado mucha importancia, yo creo que sí. Los que estamos a lo de los lobos, pero sí que es verdad que... Es verdad. Y ahora al final, de hecho, ha dicho, sí. Estamos jugando mal. Sí. Y que los lobos que están aquí ya se están quedando con este equipo. No, o sea, ya se han quedado. No, o sea, los lobos en este equipo están jugando muy bien y no se están descubriendo. Soy muy afortunado por ser lobo, pero joder, a veces me está costando porque yo soy una persona muy visceral y entro a competir, por supuesto, pero también estoy haciendo muchas amistades y me está dando mucha rabia tener que ser falsa o no poder contar la verdad o tener que ir por las espaldas de gente como Jazz, por ejemplo, o como Iñaki, o gente a la que estoy cogiendo mucho cariño. Este programa a mí en lo personal me está sirviendo mucho. Porque pensé que era más fuerte y no lo soy. Sí. Nos hemos quedado tocados incluso cuando la persona que se va no es de nuestro sí, equipo. Sí, a mí se me han saltado. O sea, el día que seamos nosotros, ¿qué va a suceder? Yo no lloro porque se ha ido Osma. Lloro que se ha ido una persona que no es loba. Veo cada vez más difícil la situación. Me frustra hablar y no hablar. Es como... Mira aquí, por favor, mira aquí. Y... Yo si lo vería tan claro diría, No, pistones, no. No, yo no voy a influenciar lobo. A nadie. Me toma por culo, y es el lobo. Yo no influencio a nadie. Que yo confíe en unas personas o en otras aquí, claro que sí, pues porque... Pues yo lo diría. Si tocas el sol, te quemas. Pero... Sí. Los únicos que siguen jugando son los lobos, siguen jugando, O por lo menos la gente que no es consciente. Y por lo menos yo digo lo mismo, abrir los ojos. Creo que se ha visto los que han saltado. Que son mis sospechas, que son Simón, es Eder, es Nasai y es María, que son, creo que son los lobos, creo que no me equivoco. Este es un juego, o sea, el lobo va a querer pasar y hacer esto, dar el discurso que están dando los tres de turno y tener la batuta.
la gente que está dentro del juego va a querer pensar y va a querer sacar. El hecho de que este reality sea de supervivencia ya de por sí es complicado, pero que le sumen esto, macho, es que a mí al menos me está llevando al límite. Bueno, pues ya solo nos queda hacer oficial la herencia con el traspaso de tus 2.000 euros a Juan, tu heredero. Gracias, tío. Empiezas a valer mucho, ¿eh? 4.000 euros. ¿4.000 euros? Yo lo que quiero comentarle sobre eso es que ahora, igual ahora no, pero en cuanto tengas 5.000, 6.000, la gente te va a intentar entablar amistad para que si te eliminan a ti por tener tanto, se la des a ellos, así que estate atento y que no te engañen. Bueno, gracias. Último paso. Tienes derecho a hacerle a Juan la pregunta. Juan, ¿eres lobo? No soy lobo. A por ellos, tío, a por ellos. Dios. Has dudado, ¿eh? Has dudado. Esta tensión. Has dudado, amigo. No, a ver, el chico es muy bueno, entonces sí. Puede ser buen actor también. Qué va, no. Pero me alegro mucho de que no seas y que encima eres un tío de puta madre. Gracias, tío, también. En la caza, casi nada es lo que parece. En esto sí has aceptado. Juan, puedes volver a tu guarida. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Suerte. Gracias, tío. Ánimo. Mucha suerte. Y a ti, Osma, pues nada, oye. Encantado de conocerte. Lo has pasado bien, regular y mal. Has tenido de todo. Mi momento bueno y mi momento fatal y la traición o el suicidio. Sí. Pero bueno, he actuado como en su momento he considerado oportuno y no olvides sobre todo que esto es un juego. Vale, por supuesto. Que no se te pase. No, y de todo se aprende, ¿eh? Incluso pasándolo mal, comiendo poco, pues ha sido un juego de sufrir y luego pues a pensar en casa y a aprender. Bueno, oye, encantado, y seguro que nos veremos por ahí. Osondo. Venga, Osondo. Se puede ganar diciendo la verdad porque está todo lleno de mentirosos y de mentiras. Ha sido realmente psicológicamente estresante, cargante, estamos muy mal y no me quiero imaginar cómo van a estarlo si esto sigue en la misma dirección y a la misma velocidad. La caza continúa imparable. Dos nuevos concursantes han sido eliminados. María perdió el duelo con Hanna y los lobos cazaron a Osma. La situación numérica de ambos equipos es insostenible para los salvajes, ya que solo cuentan con 7 miembros, mientras que las fieras tienen 11. Por eso, la dirección de este programa ha decidido equilibrar a los dos equipos. Yo no sé vosotros, pero yo me muero por ver la cara que van a poner las fieras. Hasta entonces, ¡agur!